queridísima de TV Nuevo León, qué gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de ayer y hoy. Sean bienvenidos. Qué placer saludar a todos ustedes. Mis queridísimos compañeros, ¿Cómo están? Felicita, muy bien. Yo los veo muy bien, muy guapos, muy... Pues, ¿qué se le va a hacer? No sé. Ay, así nos hizo Dios. La verdad. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué se debe? La buena vida. Ajá. A lo mejor porque trabajamos aquí. Sí, es, verdad, eso. Por eso es el secreto. Es por eso que todos estamos muy bien. ¿Verdad? Mira, mira las sonrisas de los camareros. Mira, mira. Puras hasta estrellas. A Lalo no se diga, mis Lalos allá. Lunes de ayer y hoy, aquí estamos con muchísimo gusto y tratando de darle algo rico, tranquilo, amable, bonito a esta hora de mediodía. Claro que sí. Bueno, pues, mi querido Fer, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarlos, de saludarlos también a todos. Gracias. ¿Cuál película viste este fin de semana? ¿Qué película? Bueno, pues ahí estuve viendo varias películas. Muy bien. Se la pasa viendo películas este hombre. Pues sí, porque tiene por eso sabe un chorro. Y conoce bastante. Sí, oye, pues vamos a saludar. Estrenos. Sí, ¿verdad? Vamos a saludar a quienes estén festejando su onomástico o alguna cosa en especial. Para Dianita, Eduardo, Enrique, Gualterio, Juan y Tomás. Yo no conocía el único que no conozco. Yo conozco a Gualberto, que por cierto, Gualberto Castro está delicado de salud. No me digas, está malito, sí. Está internado en un hospital en la Ciudad de México, pero Gualterio no lo he escuchado. Gualterio, no, yo tampoco. La vida lo había escuchado. Mucho gusto, Gregorio. Está bien. Ya, para presentarnos. Muy bien, pues, como vieron ustedes, como están viendo en sus pantallas, tenemos aquí la presencia de dos damas preciosas, hermosas, que tienen mucho que platicarnos, porque hicieron un programa de varias semanas, ajá, en el cual nos comentaban de café. Ajá. Bueno, café con historia. Café con historia. Ya se va a cerrar. Ese es el punto, mi querida Elvidita Ramos, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, bien agradecidas, porque durante las 15 sesiones que duró Café con Historia, ayer y hoy, se convirtió en la segunda casa de las mujeres cronistas, lo cual les queremos agradecer mucho. Mañana llegamos a concluir un ciclo y me acompaña la maestra Elda Feliz González González, que ha sido nuestra cronista presidenta base y nos ha apoyado mucho en este proyecto que era rescatar a la mujer nuevo leonesa a través de la voz de las cronistas. Y precisamente el día de mañana toca el ciclo de que las cronistas sean las que hagan escuchar su voz. Y pues bueno, una de nuestras invitadas ese día o el día de mañana a las 7 es la maestra Elda Feliz. Yo no sé para la asociación qué haya significado este ciclo y dejaré que ella nos comente, ¿verdad? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, como dice Elvira, para la asociación, ¿qué ha significado? Bueno, pues tenemos 15 años con el Museo de Historia Mexicana, siguiendo a Elvira con ¿qué? 30 ciclos diferentes, en el cual al cumplir 15 años, así como lo hicimos cuando cumplimos 10 años, lo hicimos el festejo de fiesta, sí, ¿verdad? Por los 10 años, ahora, en estos 15, quisimos darle un atractivo como de la mujer cuando completa 15 años, que los papás se esmeran, claro, por hacerle su fiesta, ¿verdad? Así nosotros quisimos darle ese sentido de puras mujeres, las que hemos participado en este ciclo, porque en los demás ciclos ha predominado el cronista varón, sí, ¿verdad? Así es. De ahí por ahí una o dos cronistas, pero en esta ocasión fuimos 13 más dos paneles, el primero y el día de mañana. En el primero participaron las 7 primeras cronistas que iban a participar y el día de mañana participaremos las 6 restantes, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ¿cómo decirle? Hemos tenido
audiencia de primera. Ajá. Hemos llenado martes a martes el auditorio del Museo Mexicana, de Historia Mexicana, perdón. Y bueno, agradecerle también a toda esa gente que nos acompañó durante las 15 sesiones, agradecerle su presencia. Hay gente que nos ha seguido, uh-huh, seguido así durante estos 15 años. Bien agradecido. Maestra, ¿y qué tipo de valores se rescatan en este, si se hace así una especie de resumen de lo que ha sido todo este ciclo que han tenido? ¿Qué valores de estas mujeres destacadas son los que se pueden destacar? Bueno, el hecho precisamente de ponderarla, ¿verdad? Porque en cierto modo como que hemos sido relegadas. Yo no me he sentido en ese aspecto, pero sí he hablado mucho de esa situación. Entonces, rescatar a la mujer a un nivel al del varón, ¿verdad? Ajá. Más que todo. ¿Usted no se puede sentir así con ese nombre, maestra? Definitivamente que no. Yo no me siento así. Elda Feliz. Feliz. Así Elda, se llama. Maestra, Elda Feliz. Yo, qué bonito, yo quisiera maestra. Agregar un poquito. Fíjate que hemos ido conociendo mujeres que las comunidades las tienen bastante bien ubicadas, uh-huh, pero que no se conocen sus historias fuera de su pues más cercano. Nos dicen Marín y yo digo bolitas de leche. Sí, o sea, ¿no? Sí, exacto. Sí. La farasca. Y fíjate que curiosamente hemos ido descubriendo, por ejemplo, te voy a mencionar algunos casos que se me vienen así porque fueron muy... fueron unas felices descubrimientos, mujeres agrarias de Nuevo León. Cuando vamos a hablar del agrarismo, generalmente lo pensamos en hombres. Y el último caso, una mujer que sube a la sierra durante 6 días sola, rodeada de no sé, me imagino, osos y otros animales, y ella con tal de recolectar el orégano que traía higueras. O mujeres que uno dice son horticultoras. ¿Y qué es eso? A ver, y empiezas a descubrir que tiene premios internacionales, mujeres que dejaron su pueblo porque no les ofrecía las condiciones de vida y ahora tienen empresas transnacionales y son de Nuevo León. Entonces, Nuevo León sí se distingue por sus hombres, por su actividad fabril, pero hay otros campos donde la sensibilidad de la mujer ha podido ayudar a muchas más familias y darle un nombre a Nuevo León. Hay mujeres que están haciendo trabajos relativos al arte y la cultura en sus pueblos y que esto va sembrando generaciones. Hacen cosas que nadie más hace más que ellas y entonces de eso podemos decir que este Café con Historia, nosotros estamos muy complacidos como organizadores de ver la respuesta del público. El auditorio del museo ha cambiado, ves gente nueva yendo a conocerlas, a rendirles homenaje, ves de pronto a sus familias, ves de pronto que la transmisión la están viendo simultáneamente 20 personas, que es algo pues no muy particularizado, pero es algo difícil. Es algo muy padre, porque estamos diciendo que son personas que no pudieron llegar al auditorio porque están en otros países, porque nos ven en los municipios, porque sencillamente pues quieren hacerlo vía Elvira, electrónica. Elvira Ramos es la directora de comunicación de los tres museos. Así es. Si ya cerramos este ciclo mañana, el Así ciclo de Café con Historia, Mesa de Diálogo Ser y Hacer Crónica 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué sigue después? Pues para octubre ya tenemos algunos proyectos pensados. Sí, es un café con historia muy expreso, de esos chiquitos, concisos. Sustanciosos. Van a ser 4 sesiones y bueno, pues vamos a someter las ideas a los cronistas para que ellos opinen o también pues den a conocer qué es lo que ellos quieren. Queremos un café que sea muy familiar. Queremos un café que nos prepare para recibir el 25 aniversario del Museo de Historia Mexicana. Es que andamos muy de fiesta este año. ¡Qué bien! Bien, sensacional. Mira qué bonitas tacitas nos trajo. Yo ya me trajo Elvirita. Bueno, aquí me trajo, mira tú. Me trajo todas y yo les di unas a ellos porque me sentía mal. Pero me trajo esta tacita y 2 costales de café que están en mi coche. Ah, sí. Yo pídale lo que les corresponde. Quisiera agregar
un detalle, que este ciclo se llamó o se llama hasta el día de mañana Nuevo Leonesas, uh-huh, que dejan huella. Sí. Y cada una de nosotras hablamos de uno o dos personajes que ya se nos fueron, y a la vez tuvimos dos o tres invitadas. Y yo creo que todas ellas, todas, han dejado una huella en su municipio de Primera. ¿Cómo no? Así es. Maestra, muchísimas, muchas gracias. Gracias por su presencia, no, muchas gracias, mucho éxito. Y pues aquí estamos, Elvirita, como bueno, siempre. Muchas gracias, y con la verdad es cariño, que con ustedes hemos encontrado un diálogo, un que apoyo, nos permiten llegar mucho a su público. Y mañana, indudablemente, todos están invitados. Vamos a tratar de que sea muy ameno, que las cronistas nos digan por qué aman la crónica. Y bueno, pues a todos los esperamos. Yo moderaré. Váyase temprano. A las 7 pero de la noche, y además creo que vamos a tener algunas sorpresas para el público. Sí, ay, ahí, sí, váyase temprano. Váyase temprano para que se tome un siempre cafecito especial que tiene allí el vidente para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por el espacio. Gracias, gracias, con todo el cariño siempre, como gracias, siempre, Rita, ya sabes. Gracias. Bienvenidas, como siempre. Vamos a una pausa y continuamos en nuestro programa. Queridísimo amigo, amigo de todos nosotros que queremos mucho de Loco, nos conocemos desde hace poquitos años. Federico Caballero, reconocido por todos, como la guayabita. Y ha de ser por mi sabor. Bienvenido, Fede. Gracias, qué gracias. Saludarte. Pues el gusto es mío, el privilegio es mío. La verdad que siempre o casi siempre veo tu programa. Eso. Por eso, sí, de veras. Bella nada más. Bueno, el de programa de todo, ¿verdad? Pero pues lo que pasa es que yo me refiero mucho a Elsa porque tener 16 años desde que empezamos no es cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Y aparte, pues recuerdo cuando los plebeyos íbamos en el boom, aquel hace algunos años o muchos años, íbamos con ella al programa y todo eso. Ahora de que, primo. Sí. Pero bueno, me da gusto estar con todos. Estaba bien fea, ¿verdad? No, no se sientan, por favor. Federic, estaba bien fea, ¿verdad? La pobrecita. No, sigue estando bonita. Pobrecita. Sigue estando bonita. Los plebeyos, ¿qué se puede decir de los plebeyos? Radio, cine, discos, ¿videos? Conciertos, videos, ¿qué les faltó? ¿Ya nada? Bueno, pues todo hemos, bendito Dios, tuvimos todas las oportunidades, como las tiene todo mundo,
los plebeyos alcanzamos a, creo que no quiero que sea una presunción lo de los plebeyos, pero le abrimos la puerta a demasiados grupos. ¿Cómo no? Unos que están regresando hoy y que andan muy bien, por cierto, ¿no? Todos los gruperos están regresando muy duro, uh-huh, ¿verdad? Pero humildemente no tuvimos promotores que dijeran, mira, te traigo los plebeyos. No, los plebeyos fuimos un producto que nos hicimos solitos, porque recuerdo cuando iniciábamos los plebeyos, llevábamos todos hermanos, llegamos a tocar puertas y entonces no entendíamos por qué no nos agarraba una compañía, ¿verdad? Hoy quizás lo podemos asimilar, ¿verdad? Tenía muchos valores, tenía muchos talentos y tú no cubrías los requisitos que una compañía necesitaba realmente, ¿no? Entonces, más sin embargo, dijimos, bueno, vamos a poner nuestra propia empresa. Empezamos de la nada, en ceros. Y de estar en ceros, pues tuvimos una compañía que hizo 1,000 producciones fácil. De nada, ¿verdad? Nomás de Luis y Julián son 30 discos los que hicimos. 30 ustedes los producían. De Celso Piña, 30 producciones. Mi compadre Celso. La tropa colombiana que la creamos nosotros. Javier, aquí. No. Apoyamos al grupo Vaquero cuando salió de por ahí y volvió a grabar con nosotros varios éxitos, varios discos. O sea, eso implica que pusieron sus estudios de grabación. Pusimos estudio de grabación. Bueno, nosotros estábamos en un estudio que es donde tú trabajabas, ¿verdad? Y entonces, pues resulta que ya no nos daban abasto porque era demasiado lo que teníamos. Claro. Y luego dijo mi hermano Jorge, ahí fue iniciativa de Jorge. ¿Cuánto cuesta un estudio? Ponme dos. No, ¡qué bárbaro! No. Así de sencillo. Fíjate que en aquel tiempo que lo empezamos nosotros nos tardamos un año para construir, ¿verdad? Para montar el estudio, claro. La verdad. Y dimos en el clavo porque como teníamos muchas producciones, ajá, ¿verdad? Pues entonces el estudio se pagaba solo. La verdad. Así es. Sí. Había mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces todos esos grupos que grabaron con ustedes, pues ahora ya muchos de ellos son también leyenda, como los plebeyos. Bueno, hay muchísimos grupos. Si hablan de Pegaso del Pollo, tienen un exitazo. Tienen varios, pero hay un exitazo brutal de ellos que se llama La Duda. En la duda, la duda, la duda, la que no me deja en paz. Ahí está. Los rehenes. Ahorita estaba viendo. Corazones rotos van quedando por ahí. Pues, sí. Corazones rotos. Ay, que saltaba un vidrio así en la grabación. Yo los vi llorar. Trancadazo. Sí. O sea, qué maravilla. Creo que los plebeyos, aparte de tener una carrera, bendito Dios, y lo voy a decir muy humilde, media grande o muy grande, ajá, ¿verdad? Le dimos oportunidad a muchísimos grupos que hoy son así grandes. ¿Cómo no? Quiero preguntarte con todo el cariño y respeto, quiero que me digas, el Pipiripau, ¿cómo se dio? Bueno, el Pipiripau, me acuerdo que yo había ido a ver una película de Pedro Navajas. Ajá. Todavía existía el cine Elizondo, ¿eh? Ahí fue donde la vi. ¿Zaragoza? Ahí en Zaragoza. ¿Dónde está la fuente de Neptuno ahora? Con Andrés García. Bueno, fui a ver la película y me gustó la onda. La trama. Sí, la trama, ¿no? De lo que trataba la película. Ajá. Pero la veía muy cargada en un solo ladito, ¿no? Decía, no, yo voy a hacer algo para la raza. Y como yo pues andaba sobre de una chavalona ahí también, ¿no? Digo, hay que decirlo. No era la vecinita, no era. Sí. Qué bonita. A esa todavía no la conocía, ¿eh? Bueno. Pero no era la vecinita. Entonces, no, espérate tantito, me estoy haciendo poner colorado. ¿Sí? No te pones colorado. No, pero entonces dije yo, a ver, bochos. ¿Quién no quiere tener un bocho? En aquellos años todo el mundo quería tener un bocho. Claro, claro. Los 80. Por eso dice, muy apenas un Volkswagen, mami, y lo compré para ti. Fue el primer carro que yo tuve. Belli. Pero con mofle headers y clarion No, reloj. Lo único que traía eran unos rines de magnesio, de esos bonitos. No más, rines todo, de magnesio. ¿Verdad? Pero no había más nada. Valía más los rines que el carro. Algo modesto. Sí. No, así surgió el Pipiripau. Sí, así. Cosas. Todos, y esto no me lo va a negar el Cita, que anduvimos en un escenario, en un grupo musical, todos los grupos tocamos el Pipiripau.
Y eso era el momento, ¿qué podríamos decirle? De la fiesta, de una boda, de un evento. Era el momento más prendido. Son temas clásicos que ya se quedan en todas las fiestas. Mira, yo no sé si te comenté que nuestra versión era el Pipelón Pau. Por obvias razones. Oye, qué chido, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Y así la frase que él dice, ha de ser por mi copete, chiquitita, que me diste la guayabita. Ándale. Qué bonito, ¿no? Pero yo recuerdo en esos años, don Federico, que pues los niños también, yo era niño en esa época, estoy hablando de los años 80, 85, 86, cuando surge el tema, así con fuerza. Sí. Así es. Y era pues pegajosa la canción porque hasta los niños la cantábamos. Sí. Sí, lo digo por experiencia, yo también, porque mi hijo, no había grupo que no fuera. Fíjate, hay el Pipiripao, el Hola, ¿qué tal? La Vecinita. Hola, ¿qué tal? Que es un tema que grabaron muchísimo, también muchas agrupaciones. Claro. Son temas que han grabado en diferentes ciclos musicales. Pero ayer, fíjate, ayer estaba yo en una reunión. Para empezar, yo no aguanto mucho una reunión así con mucho ruido. Ya no se aguantan, ¿verdad? No, porque yo, pues, tantos años. Por eso, entonces, algo pasa que ya no aguantas el ruido. Sí. O sea, ya, vámonos. Y entonces, estaba ahí, estaban poniendo unas rolas de Julián Álvarez. Okay. Oye, yo no sabía, yo mismo no sabía que grabó también La Abeja Miope. Julián Álvarez, dije, ¿cómo? ¿Y tus regalías? Yo no sabía. No, pues esas han de estar por ahí, ¿verdad? O llegan, o qué sé yo. No, pero lo que te digo es tan bonito que ha sido esto. No, pero fíjate, vimos ahorita en el primer video que estaba Federico, la guayabita, con su teclado, que es un Yamaha 45. Uh-huh. Unos timbales en un lado. Así y es. Tocando el violín. Todos son músicos de toda la familia. De líricos, o sea, no fueron músicos líricos. Se hicieron en la banqueta, en la casa. Todos. ¿Quién tuvo la culpa? Yo tuve una ventaja. Como todos mis hermanos y nosotros trabajábamos siempre. Ajá. Pero el que le gustaba más el ruido de la música era tu servidor. Entonces ellos me dejaban siempre la bronca, entonces tenía que estar aprendiendo los diferentes instrumentos. Okay. Es más, debo decir que en aquellos años entrábamos a grabar. Me acuerdo que decía Pancho, paz descanse, decía, pues mira, yo ya grabé, lo que quede mal, tú enderezalo, ese es tu problema. ¿Ya? Tú lo arreglas. Y era bueno. Eran puros hermanos y había una chica en el teclado. Mi hermana Lolita. Ahí estaba cuando Fíjate que Lolita tocaba, hermanos. Inicialmente iniciamos Jorge, Pancho, Lolita y yo, fuimos los tres que empezamos. Los tres. Sí, $300 la primera tocada, enfrente de la casa a un lado, bautizo. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Wow. Ah, pero teníamos que vernos guapos, entonces nos compramos unos uniformes. Pues tú sabes, somos humildones y todo eso, ¿no? Tipo CTM, roja la camisa, negro el pantalón. ¿Qué tal? Rojinegros. Sí, haciendo el oro. Cuellote hasta acá. Nosotros nos veíamos muy guapos. Claro. Quién sabe cómo nos verían los demás. Pero, entonces, bueno, así fue la historia, ¿verdad? Así y empezó. Así empezamos. Y luego ya hablamos con Pancho, oye, pues ya tenemos nuestra tocadita, la otra semana vamos a otra quinceañera. Nomás la guitarra, las dos guitarras y el bajo, ¿eh? Wow. Era lo único. Sí, era lo único que traíamos. ¿Y qué cantabas? Entonces nos aventábamos, Rosa Valencia, mujer hermosa, Rosa Valencia, mujer sin par, de Rigo Tobar. Como era con Requito. Sin percusiones. Sin percusiones. Por eso, ¿a poco tú crees que ahora es novedad para nosotros que nos digan, oye, es que las canciones de los plebes, ¿qué? Pues eso ya lo hice yo hace mucho, pero con guitarras así eléctricas y el bajo, ¿sí o no? Sí. Y así tocábamos los corridos, me acuerdo que tocábamos Camela la Tejana. Ajá. Nomás las dos guitarras y el bajo. Dicen que venían de entonces, bueno, para que veas. No, es una historia tremenda. Es más, mi hermana Lolita, todavía de vez en cuando, invítame una tocada, me dice. Ay, y le invito, y se sube con nosotros a tocar. Es un palo. Aún ya ha revolucionado el grupo, ¿eh? Porque lo hemos revolucionado. No, ves la música lo hoy. Que vimos ahorita en el cine. Es una escena de una película. Veíamos el videoclip de Pipiripau. No, de La Vecinita. La Vecinita. El primero que vimos. Esa es una presentación. El Sancudito Loco. El Sancudito. Ese es del material nuevo que hicimos. Esa producción la hizo Cruz Martínez. Por eso soy bien revolucionado. Cruz Martínez es el de marido de Alicia. Alicia Villarreal. Ya, así es. Bien actualizados. Me gustó algo muy bonito que él dijo. Fíjate, le dieron
la compañía Universal le dio a 4 productores 20 temas. Ande usted. De esos temas se grabaron 16. De esos 16, Universal dejó 14. ¿Verdad? Es la... Pero de esos 16 temas, cada productor agarró 4. Cada quien escogió esos 4 temas. Ajá. ¿Verdad? Entonces, entró Camilo Lara, que es productor también de Los Ángeles Azules. Ajá. Tiene su grupo que es Instituto Mexicano del Sonido. Y también metió la voz en una rola que se llama Hola, ¿qué tal? Instituto Mexicano del Sonido. Del Sonido, sí, señor. Qué loco, señor. Por lo pronto dices del seguro, no, del seguro del sonido. Bueno, entonces, Camilo Lara. Luego Cruz Martínez hizo varios temas. Luego está Alejandro Sea, que es productor de Celso Piña. ¿Cómo no? ¿Verdad? Claro. Celso Piña, casi como un hermano mío. Le mando un abrazo. Saludos, fuerte. Con mucho cariño. Participó con nosotros. Pato Machete también, de Control Machete. Puros nombres. De Control Machete. Que claro. Casi nadie conoce. Y Toy Selecta, que hizo una producción brutal de Lo que traje de Colombia. ¿Verdad? Tenemos ahí 7 números que renovamos, algunos en 2 versiones y 2 números inéditos. Ande usted. Uno de los números inéditos es donde participa Celso Piña, que se llama Pégale, 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 papá, pégale, pégale, papá. La vida es como una pelota. La manejas bien y si no, la botas. Ándale. Ándale. Wow. Así es. Pégale. El chin chin, la abeja miope, la vecinita, suave y sabroso. Suave y sabroso. Ahí y también participa Celso Piña con su acordeón y algo de voz. Mira, ahí está. Pégale, ¡ay, qué rico! A ver, ¿estás ayer jugando? Es que ayer que fui a esa pachanga. Ajá. Es un lugar donde hay albercas y iban muchas personas y ajá, cada quien hace su pachanga así, ¿no? Ajá. Pero iba entrando y estaban saliendo unos chavos con una acordeón y una guacharaca y todo ese rollo. Ok. Y lo primero que me dicen, pégale, papá, la guayaba. Y espérese, guayabita, voy a la foto, a tomarme una foto y así ya sabes. Claro. Digo, órale, sobres, carnal, sobres, chidote, así como ellos, ¿no? Y y entonces. Le estaban hablando por teléfono, fíjate lo curioso, le estaban hablando por teléfono. Y dice, espérate, estoy aquí con la mera cuerda, con la guayaba, dice. Déjame tomarme una foto, hijo, es más, deja que me grabe un video, dice. Tráete la guacharaca, la pura con él y la guacharaca y pégale, papá, y vámonos, órale a todo dar. Entonces, si me permite, me agradó mucho cómo pasó esa situación, no son anécdotas bonitas. Ahí va, y entonces le quiero enviar un saludo muy especial. Fíjate el nombrezote que tienen. Ajá, ¿cómo serán? Ajá. Los Diablos de la Mixcoac. Hijos de la Guayaba, un saludo para ellos. Nombre primero. Diablos de la Mixcoac. Los Diablos de la Mixcoac. En Monterrey, ¿verdad? Por supuesto. Sí, bueno, en Monterrey, Guadalupe. Sí. Así es. Vamos a una pausa, pero no tardamos. Continuamos. Desde Monterrey, Nuevo León, para toda la raza. Pégale, 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 papá, pégale.
chulada de programa. Estoy bien contenta porque de veras. El Pipiripao. Extraordinario gracias. Amigo es de. Muchos. Federico, ¿te diste cuenta lo que escribiste, lo que compusiste con el Pipiripao? Bueno, o sea, lo mediste en ese momento, dijiste, va a ser una buena rola. Pero de ese tamaño, o sea, el tamaño. Mira, la verdad es que nunca sabemos de qué tamaño vienen las cosas. Como dicen, cuando uno menos espera, salta la liebre. Así es. O tú te pones a escribir música. Esto es algo que quiero mencionar y quiero agradecerle mucho a mis hermanos. Siempre me dieron el apoyo total para que escribiera música. Y cuando las cosas no funcionaban como debía ser después de que teníamos el éxito, me decían, fíjate cómo me decían, ¿qué es esto? Pues son unas rolas que acabo de traer. ¿Y esto qué? Dinos qué onda, de qué se trata. Digo, no, mira, es que no, nada. Mis hermanos eran muy estrictos, cosa que agradezco mucho. Tú eres de los menores. Sí, me decían Pancho y Jorge, mira, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Estos temas tienen los primeros lugares, tú no compites con eso. Si te exigen entonces. Me regresaba así con las lágrimas de los ojos. ¿Verdad? Y no les podía decir que no, porque conocían bastante claro, bien. Claro. Los dos eran productores de música, claro. La compañía. Entonces, yo entendía de algunas cosas, pero yo entendía más el comercio de la música. Hoy en la actualidad me preguntan, oiga, que usted es un gran músico. Le digo, no, espérame. Hace mucho tiempo dejé de ser un gran músico. Hoy soy un comerciante de la música también. Que no es lo mismo. Es diferente, es muy diferente. Pero sí, porque hay muchos músicos, pero musicazos, que se quedan guardados y nadie sabe qué pasó con ellos. Uy, sí, toda la vida. Un día me dijo, fíjate qué de anécdotas tengo. Un día me dijo un pelado de la escuela de música. Yo entré 4 veces a la escuela de música. Ajá. La última cuando tenía 45 años. Hoy tengo 59. Muchachos, ¿qué somos? Y no terminé. No terminé la escuela, quiero ser muy honesto. Ajá. Y me decía un chavo, ¿qué? ¿El zancudo loco? ¿Qué es eso, caballero? ¿Qué es eso? La vecinita, no, hombre, dijo, mira hoy. Buenísimo el pelado para tocar, oye. Pues yo no sé qué es, mano. Pero así ni en tu casa te conoce y a mí todo el mundo me saluda, todo, yo no sé qué es. ¿Verdad? Dile, la historia dile, de siempre. Dile eso al pueblo, dile eso a la gente. La yo no sé qué siempre, es, pero claro. Tuve que hacer esto porque me funcionó. Claro. Y cuando algo te funciona, pues tienes que seguir por ahí. Claro, así es. ¿Verdad? Así es de que pues yo no puedo reafinar. Oye, vamos. ¿La guayaba de dónde sale? O sea, el nombre de la guayaba. La guayaba. Lo que pasa es que de niño era yo muy pecoso en mi cara. Tenía muchos. Mira, todavía tengo pequitas. ¿Sí? ¿Verdad? Eso quiere decir que somos finos. Bueno. Pero fíjate una cosa. Fíjate una cosa. Un poquito. El pecas, mi sobrino Jorge, hijo de mi hermano Jorge, estaba chiquitito. Ajá. Y siempre andaba haciendo daños entre los instrumentos porque él quería aprender y todo. Claro, eso. Claro. Yo, pues, así, a veces yo lo regañaba y me decía, pecoso, que no sé qué, que este, que el otro. Le decía, mira, hijo de la guayaba, le decía, lo que menos quieras has de tener. Y ahora él le dice en el pecas porque está bien pecoso. Bueno, toda la vida y a mí ya se me quitaron. Toda la vida nos bullearon, por eso. Así es. Pero está el éxito del Pipiripao que, bueno, pues hasta llegan a participar en el cine. Así es. De esas películas que se filmaban en los años 80, donde había pues adonales y narcotraficantes, sí. Todo ello. Bueno, pues estuvieron en una película de acción de ese momento. Así es. Recibimos una invitación por ahí de un buen amigo. Creo que ya falleció Cristian, el gran mago. Cristian Grisán. Sí. Nos hizo la invitación y pues sobre, dijimos que sí, vámonos. Y entonces pues ya estaba ahí Chelelo y Álvaro Cermeño. Y pues para nosotros es una novedad. Veníamos sin dormir y todo, pero no le hace, tú dale. risa, ¿verdad? Y bueno, pues... participamos por ahí, pues nos fue muy bien. Ahí tenemos una aquí está la secuencia. A de, ver, tenemos está la Chilelo. Película de la aduanal. Roxana Chávez también participa. Andale. En la película. Mira, Álvaro. Yo soy el Pipiripao. Y aunque no soy muy carita, ha de ser.
hermosa y muy carita. Ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dicen tu guayabita. Si me dicen la guayaba, pero pipiripao. Si me dicen la guayaba, pipiripao. Que me siguen las mujeres. Qué cosa de recuerdo. ¿Qué año fue? 85. Fue en el año 85 que se filmó. Mira, nosotros grabamos siempre en octubre. Entonces grabamos del 83 al 84. En octubre grabamos el Pipiripao. Su fuerza enorme fue en el 85. Y esto sí lo voy a presumir porque es una gran verdad. 3 años en primer lugar a nivel nacional. Bendito. Nosotros con el Hola, ¿qué tal? Con el Diferente. Diferente. No podíamos tumbar la fuerza del Pipiripao. Y claro que no queríamos que se cayera, queríamos más éxitos. Pero no lo dejaba entrar, el tema no dejaba entrar ningún tema. Claro. Fue una bendición, la verdad. Y mira, pues ahorita, pues. Sanito el muchacho. Sanito, bueno, y eso que estoy a dieta, ¿eh? Y eso que estoy a dieta. Todavía está de guayabita. Mira, esto es tan bonito y tan maravilloso que quiero darle también mi agradecimiento a mis hijos. A mi ex esposa, madre de mis hijos, que hizo una gran labor. Esto es muy bonito, pero también deja de atender los pequeños detalles que son importantísimos. ¿Cómo no? Me separé primero a los 19 años de casado. Me divorcié como 6, 7 años después, ¿verdad? Y hoy me acabo de casar, fíjate. Bendito. Así es de que animal. Para mi esposa también dijo, wow, que, si tuviera mi padre me decía, ¿no entiendes? No se crea. Para mi esposa también un saludo especial. Y para mis hijos también. ¿Qué casabas, Juan? Qué bueno. Felicidades. No, te voy a decir una cosa. Creo que es importante tener una estabilidad en todos los sentidos. Ser feliz. ¿Verdad? Claro. Pues, mírame yo cómo estoy al 100%. Ahora, déjame decirte que antes de volver a hacer este disco y a decidir, porque eso es una cuestión que Dios no se equivoca, mi querida Elsa. Así es. Te da la pauta y tú dices, ah, caray, sí es aquí. Uh-huh. Yo tenía 3-4 años queriéndome lanzar de nuevo. Sí andaba trabajando, pero poco. Claro. Es más, contigo vine cuando tenía club de jovencitos. Vine con un trío y todo eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿cómo? Bueno, porque me dediqué varios años a hacer puros grupos de muchachos porque sentía que la cosa andaba, lo voy a decir como es, muy caliente y los chavos andaban muy perdidos. Sí. Entonces yo me puse a dar clases porque lo sentía en el corazón que tenía que hacerlo. Ah, qué bonito. Tuve 18 clubs durante 4 años y medio. Me invitaban para ir a tocar porque me había grabado Bracero Musical La Abeja Miope. Y me invitaban para ir a tocar y me pagaban muy bien, con boletos de avión. ¿Ande usted? Y yo nunca dejé mis clases porque se me hacía más valioso. Claro. Inyectarles a los niños positivismo, valores como la responsabilidad, todo eso. Y como era pura gente, yo me metí en puras colonias de bajos recursos. Me metí en Valle Soleado, ahí en Guadalupe, en Las Margaritas. Uh-huh. En Dos Ríos, uh-huh. En San Miguel. Pues es algo de lo que ya se ha hablado muchas veces, mi querido Federico. Así es. Respecto de la vida del artista. O sea, mucha gente, qué padre ser artista, yo quiero ser artista. Cuando estás adentro, ensáyale, córrele, viájale, ¿y a qué horas? Bueno, ya y luego para de pronto te dicen en la casa, oye, pues ahí cuando quieras, ya el niño no te conoce, compadre. O sea, ¿sí? Llega el niño y dice, ¿quién es ese señor? Pero entonces te decía con esto, que yo lo estuve pensando como unos 3 años, cuando dije, ya es tiempo, ya sabía que tenía que sacrificar. Qué barbaridad. Los hijos, la familia, todo. Pero ¿sabes qué? Hay una bendición. Mis hijos salieron muy buenos. Bendito Dios. Su madre, que le debo todo mi respeto y le tengo mucho cariño también a mi ex esposa, los manejó muy bien. Entonces, mis hijos ya están grandes, se defienden solos. Claro. Están haciendo lo suyo. Yo dije, caray, a mí lo que me sobra todavía es galleta, pues dale, vámonos. Cuéntele 4 y ahí caigo. Vámonos, dijo. ¿Andan en el ramo musical ellos? Mira, tengo un hijo que se llama Federico, por cierto. Jorge, mi hermano, tiene otro hijo, Federico. Es baterista. Uh-huh. Yo siempre le pedí, como por lo que tú acabas de decir, que esto es demasiado sacrificado, siempre le pedí que primero cimentara lo suyo, su propio negocio, y es lo que ha hecho. Pero ha trabajado con muchos, entre ellos con Inspector, por ejemplo, que a veces le quiere, va con Inspector. Haz de cuenta que él es un freelance,
Okay. Y no porque sea mi hijo, pero es un baterista muy bueno. Lo quisiera tener conmigo. Pero también puse una les llaman una, músico de sesión. Sí. O sea, de grabación, desde conciertos, de que sí, lo sí, sí, claro. Es un excelente músico. Uh-huh. Entonces, yo puse una línea, ¿verdad? Cuando el divorcio de mi mujer y yo, uh-huh. de mi exesposa, ¿verdad? Porque normalmente he visto en muchas situaciones que te dicen, no, pues es que el muchacho andaba contigo, por eso no hizo esto. No, es que el muchacho esto, y sí me lo llevé 6 meses a Estados Unidos. Nah, una sí. ocasión que lo uní, dijo, sí, papá, vámonos. Cosa que le agradezco a su madre y a él, porque él tuvo que dejar la preparatoria 6 meses para irse conmigo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, bueno, habiendo pasado eso también, dije yo, no más. Que mi hijo haga su carrera y un servidor que siga con lo suyo. Vamos a hacer una pausa. ¿Ya? Gracias. Federico Caballero. Diga que esta es su hija. Pues, ¿qué pensabas? Está bien que el viejón está feyón, pero sabe hacer cosas bonitas. Buenas noches. Mira, hija, este es Álvaro. Mucho gusto, señorita. Encantada. Tanto nos ha hablado su papá de usted, que ya tenía ganas de conocerla. Gracias. Por eso me encanta México. Aquí todo el mundo habla y habla. ¿Qué, en Estados Unidos son mudos? No, papá, no es eso. Lo que pasa es que allá hablan muy poco. Por eso no pienso volver al internado ya. Qué bueno, porque ahora me haces más falta que nunca. A mí también. ¡Ay, qué bonita música! Bueno, me permití contratar este conjuntillo. Se llaman Los Plebeyos. Es de los más baratones. $10,000 la hora. Rosaura. Toño, ¿cómo estás? Hola. Gracias. A mí nadie me invitó a la fiesta, pero aquí estoy para desearte lo mejor del mundo. Gracias, Toño, esta es tu casa. Pues ahí está, Federico. No, hombre, qué bárbaro. $10,000 la hora. Dólares la hay hora. Hay quincenas que no las gano aquí yo. Si me dan 10,000 ahorita voy, dijo. Bailo toda la qué noche. Qué buena esa, ¿no? Qué bonito. Ay, no, muchas gracias. Un grato recuerdo. Bueno, ¿a dónde van? Déjame decirte. Primero, sobre este disco. Ajá. Que esta producción, porque ya la raza no íbamos a decir disco o esta producción, ¿no? Ajá. Porque ahora el disco lo usamos por todas las plataformas para promovernos, ¿no? Sí, pero lo que te quiero decir es que hicimos un material que, si no es el mejor disco del año, sí hicimos un material para este año y para muchos años. ¿De usted? Sí, señor, así como se lo estoy diciendo, aunque suene modesto el papi. pero la cosa es que fíjate, hoy en la actualidad no ocupas más que un número para moverte. Lo subes a las plataformas, a la red y ahí te estás moviendo. Pero mucha raza, mi querida Elsa, se olvida del trabajo hormiga. Y el trabajo hormiga es importantísimo. Sí, señor. Y la relación humana, como esta que tenemos hoy, pues esta gran oportunidad que yo valoro y aprecio mucho. Mucha raza no quiere hacer entrevistas. Oh, sí. Y es lo más valioso. Así es. Es importante que la gente se entere qué está pasando. Tú lo subes a la red, sí, nomás que hay miles a diario subiendo a la red. Entonces, como quiera, se divide la cosa enormemente, ¿no? Yo siento que las redes son muy bonitas, pero es como el teléfono. Solo acorta las distancias. Wow. No, así de fácil. Ándale. ¿Hola? Lo importante es ese acercamiento es. Con, claro. con el público. La comunicación. Y con... Claro, un día estaba yo con una hija mía que le pedí de favor me ayudara, porque ya ves que nosotros somos más obsoletones. Bueno, ajá. Algunos, ¿verdad? Ajá. Y entonces le dije, oye, a ver, consígueme este dato, por favor, en X ciudad. No, papá, no aparece. En el internet, ¿eh? Pero cómo no, si es este núcleo de radio y así, ya sabes, pues no aparece. Saqué mi tumbaburros, le dije, mira, mijita, aquí está. Digo, pues en el internet no está. Ahí está. ¿Eh? No tiene todo. Uno pensaría que ahí está todo y no. Y no está todo, ¿verdad? Y hay muchas cosas, hay muchas situaciones que se dan. El internet sí es muy bonito y todo, pero es como la televisión. Como te ayuda, te tumba. Aguas, ¿verdad? Dijo
Pues lo voy a decir, hombre. El rey de la perseverancia le llamo yo ahora. Nuestro presidente dijo, benditas redes. Y cuando se venta una burrada esa de las mañanas, dice, ay, mamacita, con las redes. Mi respeto, ¿no? Ahora sí ya, me olvido de eso. Federico, bueno, la música es su pasión por lo que ya hemos por obvias explicado. Razones. Claro. Por obvias razones, pero ¿qué tipo de música le gusta escuchar o con cuál música creció? ¿Qué música creció escuchando? Me gusta toda la música, obviamente. Me gusta la gruperona. Me gusta ir las rolas del Buki, ¿verdad? Hay una rola que tiene que ni siquiera es cumbia y dice, lo que quisiera sinceramente es estar entre tus brazos. Está bonita la canción, brutal. Una balada bonita. Sí, balada bonita. ¿Pero dónde empezó el desorden, papá, mamá, todos los hermanos músicos? ¿Qué escuchaban de pequeños ustedes con tu papá, con tu mami? No, no, nosotros fuimos criados en el Mercado Juárez. Esa es la verdad. Okay. Entonces ahí hay muchos radio cabritos, todo. Hay muchos cabritos. Y muchos cabritos grandes no. también. No, allí se come riquísimo porque hay mucho cabrito. O sea, sabroso. Cabritos caballeros. Hay una canción que dice, cuando el chivo chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande okay. le dicen bueno, esa es la cosa. Qué barbaridad, no, bueno. Entonces déjame decirte y acabarte de presumir. Ándale, presume. Este disco, este disco o esta producción está para Universal. Uh-huh. Nuestros discos únicamente están en Sanborn y en Mix Up. Ay, qué ole. Bueno, y tuvimos en venta física el año pasado el segundo lugar. Mira nada más. Que para haber arrancado apenas es bastante. Uy, que cada vez se utiliza menos el disco físico. Y que todavía no tenemos la promoción que debemos tener, hay que ser muy honesto. Pero nos la estamos ganando. Muy bien. Estoy muy contento, los muchachos, los plebeos muy contentos con nuestra compañía Universal y con NR Artistas. Así es de que, si alguien sabe que las cosas se las tienen que ganar, eso es servilleta, no hay bronca. Vámonos. Esa labor hormiga, como bien decís. Claro que sí, seguro. Mi querido Federico, tenemos nada más rápidamente 2 minutitos. Platícanos, ¿qué viene? ¿Vas a viajar? ¿Vas a ir a dónde? Bueno, ya esta semana que viene estamos en Chihuahua capital. Ajá. Allá vamos a estar trabajando y luego regresamos a... Ah, no, espérame, estoy regando la manteca. déjame decirte, tu servidor, primero tengo que estar en la Sociedad de Autores en México el día 12. El día 13 estamos en Aguascalientes en un festival súper grande por allá. De ahí nos vamos a Chihuahua, que es el día sábado, tocamos en Chihuahua. El domingo en Delicias, allá vamos a estar. Luego nos venimos para acá y luego nos vamos a México porque empiezan los programas a nivel nacional. O sea, la promoción que Universal le tiene guardadita a los plebeyos. Muchas gracias, Universal. No he dicho nada de ti. Ay, sí, no te creas. La verdad es que nos hemos entendido muy bien. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la razón así rapidita? Ajá. Porque nacimos en esto. Así fuimos es. Compañía, fuimos claro. promotores, fuimos claro. vendedores. Así tenemos es. Que entender qué rollo. Conocen el claro. negocio. Así es, exactamente. Eso es lo importante. Poquitín. Mi querido Federico, muchas gracias, mi guayabita, a ustedes, por estar a ti. En nuestro programa. Muchachos, ya nos muchas estamos gracias. Yendo. Vamos gracias. A despedir nuestro programa. Ya pues, tengo hambre. El gusto de estar con todos nuestros amigos y el día de hoy con un gran invitado como es Federico Caballero. Así es. Mejor conocido por todos como la Guayabita. Y ha de ser por mi sabor, mi chiquitica, que me dicen tu Guayabita. Así me dicen la Guayaba, pero. Ahí está, órale, ayer y hoy, compadre. Así es. Muchísimas gracias, mi queridita. Gracias a ti, Fer. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, y si usted nos lo permite también. Muchas gracias, mi queridísimo Federico Caballero. Oye, señor productor, que me corre. Retió mucho para Alberto, que viniera. Alberto de la Garza. Gracias, muy amable. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Muchos éxitos. Gracias. Nuevamente aquí. Seguro que sí, gracias. Que siga ese bendiciones para todos. Ya está. Que siga picando el zancudo, vámonos.